tranvía fallido. Bueno, esto puede ser una zona de farmeo interesante. Este tío suelta enemigos. Vale. Este suelta enemigos y llega un momento en que me ataca, vale. Bueno, vamos a echar un ojillo. Tranvía fallido. Tranvía fallido. ¡Hostias! ¿Cómo atacan? ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, bueno, vamos descubriendo zonas. ¿Qué es esto? What? Vale, no sé qué cojones ha abierto. ¿Dónde estoy? Joder, macho, vaya mapita, tío, su puta madre. Venga, escupe, que me gusta. Vamos. Abierto una puerta, creo que es la parte de antes, ¿no? Sí, es la parte de antes. Ok. Aquí arriba no hay nada, ¿no? Cubo de que sí hay, su puta madre. Sí que hay, sí que hay. Vale. ¿Y ahora dónde estamos? Ok, esa es la parte de donde vengo. Esto no sé qué cojones es. Arriba hay un bichito. Venga, escupe. Me gusta que escupas. Esto suelta pasta. Ven aquí. Ah, mira, te persiguen. Perfecto. ¿Dónde estamos? Buah, cómo estoy avanzando sin puto mapa. Vamos. Vale. Genial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, aquí hay una bajada. Y ya está, aquí no hay más nada.
pase para el tranvía. ¡Olé! Tengo un pase para un tranvía. Vale. Aparece aquí. Ah, mira, de estas tengo que matar todavía dos más. Bueno, ya aparecerán. El pase para el tranvía. ¿Dónde aparece esto? Aquí. Dice, un pase vitalicio para las vías del tranvía que conectan partes de Hollow Nest. Estos pases cuestan una enorme cantidad de geo y cada compra requiere la autorización del rey. Bueno, pero yo me lo he encontrado. Vale. ¿Qué es eso? Ahí al final del camino. Al final del camino hay algo, pero no sé qué cojones es eso, tío. Su puta madre. Vale. Yo creo que ya podemos ir al principio del... Es que aquí no tengo mapa para nada, tío. Su puta madre. ¿Dónde estamos? Por allí. Hemos encontrado el tranvía. Vale, aquí a la derecha estaba el eso. Y ya está, tío. No sé qué más puedo mirar. Un puto mapa, pero es un puto lío, tío. Vámonos, no me lo pienso más, necesito... Aquí se farmea bastante bien. Pero necesito... un banquito y volver. Pero yo creo que con esto... Debe de llegar para... la mierda esa, la puta linterna y meterme por sitios escondidos, oscuros, que no te dejan hacer nada. Vale, ahora sí, ¿no? Estoy cerquita ya, aquí arriba está el banquito. Vale, tenemos mapa actualizado, tenemos tranvía. Ahí hay una bajada que no he visto. Y ahí hay una cosa para salvar. Voy a ir una vez más. Ahora que me aparecía hay una chisma para salvar. Cojo un poquito de pasta y nos vamos. Ok, vale. Venga, suelta. Ok, 1500. Aquí a la derecha es lo que me falta, ¿no? ¿Qué es esto? Más puta oscuridad, no se ve nada, tío. No, no me meto aquí que no se ve nada. Está claro que volveré. Voy a farmear un poquito aquí. Compro la puta linterna de los cojones. Se supone que subíais. Ok, venga, un poquito más. Aquí todavía hay un poquito más de farmeo.
Vaya, por Dios. Venga, escupe atrás. Cuidado. Ok. Y aquí creo que no hay más. No sé si había más. Si hay otra. Y ya nos vamos. Ocupa otra. Ah, mira, sí. A ver, y si me meto aquí en un agujerito, tienen todos. Tienen todos, ¿no? Si me meto aquí. Ajá. Está bien, está bien. Fíjate todo lo que hay ahí. Ok, 135. Ya tengo las 1800 cuando llegue allí. Así que nos vamos. Vámonos. Voy por la puta linterna. A ver. A ver cuando pillo el puto doble salto ese. Vámonos. Por arriba, me encanta. Vamos, 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 vamos. Vamos a boca sucia de los cojones. Hasta que no tenga todos los poderes, no se puede investigar, tío, porque pierdes mucho tiempo, no encuentras... Vale. Mapa actualizado. No he encontrado eso. Estará más alto y no lo puedo ver. Así que... O encuentro un puto tranvía o no hay nada que hacer. Así que volvemos para la derecha y para arriba. Esto es abajo. Bajamos en la derecha, vale. Ok. ¿Voy bien? Sí. Y hay que subir para arriba. Gusanitos, tío. Vale, tengo que ir para... ¿Qué coño me ha dado? ¿Dónde ha salido tu hijo de puta? Vale, esta zona es nueva. Vamos.
a ver qué hay por aquí. Nada. Vale. Quieto, hijo de puta. No vea, picha. Cuidado, cuidado. Está todo lleno de putas trampas. Hay otro. Joder. Que los pare, no los para el golpe. ¿Dónde estoy? No me vaya a meter aquí un boss, que lo pierdo todo. Vale, aquí hay varios caminos, macho. Puedo creer. Vale. Hay que evitar sustos, que hay que llegar hasta arriba. Que hay que llegar hasta arriba. Hostia, que me he caído. Me cago en su puta madre. También está cerrado, tío. Es increíble, tío. Está todo cerrado, tío. Si no tengo algo para volar, un puto doble salto o algo, no puedo pasar. Joder, macho, qué coño. Joder, cómo duro, qué dura era. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a otra zona nueva. Y subida aquí abajo. Vamos, sonidos. Esto no puede ser mejor. Es su puta madre. A ver. Esta puta zona laberíntica. Thank you.
Hombre, mira. ¿Qué cojones es eso? ¿Pero qué cojones? ¿Qué era eso, tío? Hijo de puta. Las mata, tío. Lo siento. No sé si acabo de cagarla, pero ¿qué quiere que haga? Joder, cómo salta, qué pedazo de salto me dio. Cuidado. Vale. Otro más. ¿Alguna más, hija de puta? Ok. Ahora estoy aquí arriba otra vez. No sé si me va a dejar subir o no. Aquí ni nada. ¿Qué es eso? Hijas de puta. Vale, acabo de abrir una puerta. Pero no me deja subir. O sea, estoy en el mismo puto sitio. Por el otro lado. Y sigo sin poder subir. Muy bien. Subir. Vale. ¿Dónde andamos? Vale, ya estamos aquí arriba. De los páramos fúngicos estos. Pues hay que buscar un tranvía. Un tranvía. Ya lo tenemos ahí. Venga, va. ¿Dónde estamos? ¿Qué cojones? Esto tiene pinta de boss y no me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Que no sé ni lo que cojones será. ¿Dónde estoy? No sé si es un boss o no. ¿Será un puto boss? Es que tengo el banco en el quinto coño. Es que ni lo veo. Mis cojones.
¿Qué ha sido esto? ¿Dónde estoy? No hay que ser cabrón. Tu puta madre, no vea, bicho. Venga, que le da a disparar para abajo, tío. Sí le he dado, joder. Vale. Más riesgo no, tío. No creo que sea un boss, no creo que sea un boss. Venga, voy a ir. ¿Qué cojones es esto? Parece que no es vos. Vale. Oh, ser redenta, estamos benditos. Tus rayos nos tocan, tu calidez nos llena. Profeta del museo, solo no nace de nuevo, unido bajo tu imagen resplandeciente. Oh. La luz es vida radiante por adentro. Buscar esta luz es suprimir la naturaleza. La naturaleza suprimida nos distorsiona, nos molesta. Abraza la luz. Sí, puto del sol. Consigue la unión. Oh, 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 oh. La luz es vida. La luz es. Ya está. Abraza la luz. Consigue la unión. ¿Qué cojones estoy? O sea, tengo que venir aquí con la puta linterna, ¿no? Madre mía. Vale, por lo menos sabemos que no es un bicho que me quita las 2100 y pico pavos. Vale, ¿a dónde estamos? Vale, páramos fúngicos. Necesito subir. Bueno, todo para la derecha y subiré para la izquierda. Madre mía. Madre mía. Tenemos la puta energía. Pero qué cojones. A ver, tengo que tirar para la derecha. Aquí arriba puede haber algo, pero no sé si he ido ya. Su puta madre. Vale, sigo para la derecha y para arriba. Venga, lárgate. Vale. A ver. Puto laberinto de juego, colega. Vaya a la izquierda y tengo un puto tranvía. Los que explotaban, tío, ya ni me acordaba. Vale, aquí a la derecha no sirve de nada llegar, ¿no? No.
Vale, para arriba. Para arriba. Y ahora sí, tenemos que ir a la izquierda. Y tenemos ahí un par de cositas. Vale, ahora sí. Cojamos el tranvía hasta Boca Negra de los cojones y compramos la linterna y ya vamos. Por lo menos ya tenemos una zona limpia, tío. Una zona para ir con tranquilidad. Vale. Este que quería. ¿Qué tal? Este va a tener un centro de actividad construido en la fortaleza de las tierras con estos nombres de nada. Vale, ninguno de estos sitios parece agradable, de modo que mientras pueda creo que me quedaré aquí. Ya está. Ya. Y pásate por aquí donde quiera, aunque me gusta el silencio de estación, algo de compañía siempre es bueno para la salud. Supongo que alguna historia tendrá, pero no me dice gran cosa. Ya. Vale. Vale, hemos actualizado el mapa. Sigo sin saber qué son esos cabezones ahí. Entiendo que es. Vamos a comprar la linterna, piche. Venga, vámonos. Let's buy the fucking lantern. Vámonos. ¿Qué tal, chavalote? Es encantador joven ha vuelto con nosotros. Debo admitir que no apostaba por su supervivencia. Parece que le tiene mucho aprecio a su rescatador, una especie de galán y guerrero. Está entusiasmada desde que volvió. El guerrero debe haber bajado mientras yo escuchaba, echaba la siesta. Qué vergüenza, me hubiera encantado conocer a ese impresionante insecto. Sí, sido yo, ¿no? Todo alrededor de la cantilada. Ahora es una camina de fiebre, pero entre comillas de arena era mucho más fácil. Antiguamente se accedía por un viejo camino a través de los acantilados. El puente que llevaba hasta allí se derrumbó hace tiempo, pero aún así una enorme puerta impide la entrada. No puedo quejarme, solo hemos tenido que acomodar a unos pocos viajeros, incluso en los tiempos de mayor ocupación. No me gustaría que horda de bichos bajaran a Boca Sucia. Me gusta el silencio. Vale. Aquí estaba Sly, ¿no? Este era Sly. Este era Sly. Dame la puta linterna. ¡Pato más, tío! No voy a mirar nada. Coño. Fragmento de máscara, fragmento de vasija. Vale, con 1000. Vale. La linterna contiene una lumelula. Lumelula. Alumbra las cavernas oscuras para que los viajeros solitarios puedan encontrar el camino. Ay, qué pesado, picha. Qué trabajito ha costado. Ya está. Por aquí teníamos nada. Vamos a los cruces olvidados. Descansamos. Venga, vamos a descansar aquí y ya volveremos en el siguiente capítulo a las zonas oscuras por fin, cojones.